Bien, damas y caballeros, seguimos en el tema de los árbitros, ¿no? Por otra parte, es necesario buscar de realizar un buen curso para formar nuevos árbitros para la Asociación Artiguense, ya que varios de los actuales están a punto de llegar a una edad de retiro. En otro ámbito, se espera que este año las cosas sucedan dentro de los reglamentos. Bueno, nosotros estamos trabajando hace tiempo para que de una vez por todas la Liga de Fútbol de Artigas tome conciencia de que los árbitros son parte importante de todo lo que es el entorno del fútbol. Y si no tenemos árbitros, si no tenemos una renovación a futuro, cada vez va a ser peor la situación. Ya vemos unos cuantos que estamos en nuestra etapa final. Estamos aportando lo que podemos desde nuestra posición, pero habemos unos cuantos ya que estamos en el límite de la edad y del físico. Entonces la idea es que la Liga de Fútbol se proponga apoyar la gestión para poder lograr un curso adecuado de formación de árbitros, porque tampoco sirve formar árbitros así a la ligera sin tener una buena instrucción para ellos y que después en la cancha se vea una mala formación. Lo que queremos es un buen curso con gente capacitada, con gente habilitada y que se pueda concretar, porque tampoco es de un día para el otro. Eso nos va a llevar un buen tiempo formar estos nuevos muchachos, pero para eso tenemos que hacer un llamado público, llamar a la gente que esté interesada. Como hay tanta gente que nos critica y que nos pega cuando es posible, yo pienso que se irían a anotar para ser árbitro y serían los mejores árbitros que podemos llegar a tener. Pero para eso necesitamos hacer un buen llamado con la seriedad que eso implica y tener el apoyo del órgano rector del fútbol de Artigas, que es la Liga de Fútbol de Artigas. Si no, se nos complica realmente. Presidente, la Divisional A ya puso como fecha probable de inicio el 9 de julio el campeonato. ¿Han tenido alguna comunicación con ellos para tratar de ver su punto de vista también para este tema? No, para ser sincero, el único que se comunicó con nosotros, y ahí fue ayer, fue el señor Miguel Alves de la Divisional B, que Miguel siempre muy atento, ha intentado tener un diálogo fluido con los árbitros y se ha interesado en que por lo menos le arrimemos lo que va a ser los costos que van a tener el trabajo de los árbitros para el presente año. Después de otro sector de la Liga de Fútbol de Artigas no hemos tenido ninguna comunicación. Pero tampoco nos sorprende, Bruno. Esto sabemos que pasa todos los años. Se acuerdan de los árbitros una semana antes de empezar el campeonato. Esperemos que este año cambie la situación. Sabemos que hay un nuevo cuerpo de neutrales de la Divisional A. Festejo eso. Festejo principalmente el retorno de Richard Moriondo, que es una persona con la cual tengo una gran relación y sabemos lo dedicado que es al fútbol de Artigas. Y bueno, ahora estaba un poco alejado, pero bueno, felizmente reflexionó y volvió al fútbol. Y esperemos que vuelva con las energías cargadas para seguir trabajando por el fútbol.